Ya tenemos listos a los 16 equipos de los octavos de final de la Leagues Cup 2023. 11 son de la Major League Soccer, 5 son de la Liga MX y hoy vengo a repasar lo que sucedió en los últimos encuentros de los 16avos de final. Bueno, ahora sí ya tenemos una ronda más lista en esta Leagues Cup. Ya están los octavos de final, están las 8 series definidas y el día de ayer justo estábamos comentando del problema, bueno, problema entre comillas, pero que la Liga MX solo tenía un equipo sembrado hasta ayer en esos octavos de final y ya clasificó a 4 equipos más y de esta forma pues alcanza una cifra bastante aceptable de 5, además con equipos que son bastante fuertes y creo candidatos al título. Ya casi vamos a repasar todo eso, pero antes de analizar los octavos de final, terminemos de repasar lo que sucedió en los últimos 7 partidos de los 16avos de final que se disputaron el día de ayer. Así que vamos de una vez con el primer repaso y es el partido en el que el Chicago Fire cayó 0-1 por la mínima frente al América en el SeatGeek Stadium de Chicago. Encuentro peleado y con muchas ocasiones en ambos arcos, pero que a pesar de todo eso se terminó resolviendo tan solo por un autogol en favor de las Águilas, que llegó hasta el tiempo complementario cuando, al minuto 64, Gastón Jiménez introdujo el balón en su propia meta luego de un tiro libre para así darle la victoria y el pase a la siguiente ronda al cuadro mexicano, que lo vemos precisamente ahí en el cuadro del torneo, como América avanzaba a los octavos de final y en ese momento estaba esperando a ganador de LFC Cincinnati frente a Nashville, que también se definió el día de ayer y ahí ya lo pueden observar, pero que en ese momento América estaba esperando rival y ya casi repasamos ese otro partido. Bueno, no, de hecho, inmediatamente vamos a repasar lo que sucedió en ese partido cuando el FC Cincinnati igualó 1-1 en los 90 minutos reglamentarios frente a Nashville, pero este último equipo se llevó la victoria 4-5 desde la tanda de los penales, partido que se disputó en el TQL Stadium de Cincinnati, Ohio. Intensidad a tope en un encuentro que no tuvo goles en el primer tiempo, pero sí en el complemento. Primero fue el panameño Aníbal Godoy que abrió la cuenta para Nashville y al cierre del partido Brandon Vázquez lo igualó con un penal para que así se fueran a la definición por penales, en donde los de amarillo hicieron ingresar a su portero suplente y fue el héroe, la sorpresa de la noche cuando Elliot Pánico detuvo un penal y así le dio el pase a su equipo para la siguiente ronda. Ahí lo podemos observar en el cuadro del torneo como Nashville se instalaba en los octavos de final y se citaba con el América precisamente que estábamos hablando antes, el partido ya se definía esa serie de los octavos de final. Seguimos con el encuentro en el que el Columbus Crew igualó 3-3 frente a Minnesota United en los 90 minutos y desde los penales fue este último equipo el que se llevó la victoria 3-4, encuentro disputado en el Lower.com Field de Columbus, Ohio, un festival de goles el que tuvimos en este partido en el que Minnesota se puso adelante con gol de Bongokule Longwain, pero los locales le dieron la vuelta gracias a anotaciones de Malte Amundsen y Alexandru Matan, aunque Longwain lo volvió a empatar 2-2 y todavía faltaban 2 goles que llegaron en el cierre del partido, primero de Cristian Ramírez para Columbus y el 3-3 de Hassani Dodson para enviar todo a los penales en donde se impusieron los visitantes. De esa forma Minnesota United avanzaba a los octavos de final y en ese momento estaba a la espera del ganador de la serie entre Toluca y el Sporting de Kansas City que ya también casi vamos a repasar. Seguimos con el repaso en el que el León cayó 1-3 frente al Real Salt Lake, duelo de Liga MX frente a MLS que se dio en el America First Field de Sandy, Utah. Locura de partido que empezó ganando la Fiera con anotación de Iván Moreno tan solo a los 8 minutos y que hizo de hecho que los mexicanos mantuvieran la ventaja en casi todo el partido, pero en 12 minutos, ya casi en el cierre, los de Utah le dieron la vuelta con un doblete de Dani Musovski y también otro gol de Cristian Arango para así sentenciar el partido y seguir con vida en esta Leagues Cup. Ahí lo vemos en el cuadro, Real Salt Lake se instalaba en los octavos de final y se citaba con el LAFC que ya había conseguido la clasificación hace unos días y estaba a la espera de este partido que de hecho recordemos se atrasó, tenía que disputarse hace 2 días pero terminó jugándose hasta ayer y como les digo, Real Salt Lake frente a LAFC en los octavos de final. Luego tuvimos el duelo en el que Toluca vapuleó 4-1 al Sporting de Kansas City en el Children's Mercy Park, precisamente de Kansas City. Goleada que no dejó lugar a dudas
de la superioridad de los mexicanos durante todos los 90 minutos. El marcador se abrió con anotación de Daniel Rosero en propia puerta para los mexicanos, en favor de los mexicanos, y luego llegaron los goles de Pedro Raúl, Robert Morales y Juan Pablo Domínguez, además del descuento ya del Sporting de Kansas City en el cierre del partido, obra de William Agada, para el definitivo 4-1 que le da la victoria y la clasificación a Toluca. Ahí lo vemos cómo avanzaba a los octavos de final en este cuadro del torneo y se citaba, como habíamos hablado previamente, con el Minnesota United en esa siguiente ronda. El penúltimo partido del día fue en el que Monterrey venció por la mínima 1-0 al Portland Timbers en el Providence Park de Portland. Peleadísimo partido que encontró su única anotación en el tiempo de descuento de la primera parte, justo antes de irse al descanso, cuando Maximiliano Mesa logró clavar un gran gol al ángulo tras un periodo en el que parecía mejor el cuadro local, al menos en el desarrollo del encuentro. Y ya en la segunda parte siguieron los ataques del conjunto local de los Timbers, que vieron frustradas sus oportunidades por un enorme Esteban Andrada, el arquero de Rayados, que envió así a Monterrey a la siguiente ronda. Ahí lo vemos en el cuadro del torneo, Rayados avanza a octavos de final y en ese momento estaba a la espera ya sea de Tigres o de Vancouver Whitecaps, que es el último partido precisamente que vamos a repasar, y lo vemos de una vez. Tigres, que igualó 1-1 frente a Vancouver Whitecaps en los 90 minutos, y desde los penales el conjunto de la Liga MX se llevó la victoria 5-3 en un partido disputado en el BC Place de Vancouver, allá en territorio canadiense. Partido que sorprendentemente fue más controlado por los canadienses y con mejores ocasiones de cara al arco rival, pero ni así les alcanzó para conseguir la victoria y la clasificación. Se pusieron en ventaja muy rápido con gol de Pedro Vite al minuto 9, pero no supieron aprovechar ese dominio que estábamos comentando y Tigres lo igualó con un golazo de chilena al francés André Pierre Guignac, para que todo se definiera desde los penales, en donde Nahuel Guzmán fue el héroe para sacar la victoria para el conjunto mexicano. Y ahí lo que estábamos diciendo, Tigres avanzaba a los octavos de final y se citaba con su archirrival, con Rayados, para que tengamos clásico regio en los octavos de final de esta League's Cup. Bueno, y precisamente luego lo que estábamos comentando en el video de ayer, de que la Liga MX tuvo muy malos primeros días en los 16avos de final, porque de 5 duelos perdió los 5, mientras que el día de ayer consiguieron la victoria a Toluca, también lo hizo Tigres, también lo hizo el América y lo hizo Monterrey, y de hecho el único que no pudo conseguir el pase fue León, que terminó cayendo frente al Real Salt Lake, pero ayer un rendimiento mucho mejor para la Liga MX, que se estaba viendo bastante superada por la MLS hasta que llegaron ya los equipos más fuertes, Tigres, Monterrey, América, y que son evidentemente candidatos a llevarse esta League's Cup 2023, y así suman a 5 equipos clasificados en los octavos de final, y como decíamos, el resto, los 11, son de la Major League Soccer. Aquí de hecho tengo el porcentaje para no solamente verlo en cuanto a cantidad de equipos, porque es muy distinto de la MLS, que son 29, que de la Liga MX, que en total son 18, pero los 5 de parte de la Liga MX representan un 27% del total de su liga, mientras que los 11 de la MLS representan un 37% de los 29 equipos. Entonces, pues sí va con ventaja a la Major League Soccer, pero bastante menos de la que parecía o la que era la tendencia previo al día de ayer. Entonces remonta en ese sentido la Liga MX, y además, como decíamos, con los cuadros más fuertes, que no estoy, que no tengo ni la menor duda de que van a pelear por el título, así que tendremos un cierre de la League's Cup bastante interesante. Veremos cómo se encuadran los cuartos de final, ya las semifinales, y también pues ver la emoción de cuáles son los equipos que tal vez en este momento no se ven tan candidatos, pero que ya esta League's Cup nos ha enseñado que los que menos están ahí con el cartel de favoritos se pueden llegar a meter en las rondas más adelante. Ya en teoría no deberían darse tantas sorpresas, pero aún podríamos esperar una que otra para las últimas rondas. Y bueno, ahora simplemente quiero repasar esos octavos de final. Ya vimos cuáles son los 8 duelos, pero les quiero contar cuándo se van a jugar y en cuáles estadios, además del orden por las fechas. Así que ahí les pongo las imágenes. El primer duelo de octavos de final será el día de mañana, domingo 6 de agosto, cuando el FC Dallas se enfrente al Inter Miami en el Toyota Stadium de Frisco, Texas. Luego, el lunes tendremos 3 partidos: Philadelphia Union, que se va a enfrentar al New York Red Bulls en el Subaru Park de Chester, Pennsylvania;
Querétaro, que se va a medir al New England Revolution en el Gillette Stadium de Foxborough, y Charlotte, que se va a medir a Houston Dynamo en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas. Y los últimos cuatro partidos serán el próximo martes 8 de agosto, cuando América se enfrente a Nashville en el Jody's Park de Nashville, Toluca lo haga frente al Minnesota United en el Allianz Field de St. Paul, Tigres se medirá a Monterrey, el Clásico Regio se va a disputar en el Shell Energy Stadium de Houston, Texas, y el último partido será cuando LAFC se enfrente al Real Salt Lake, duelo de la Major League Soccer, en el BMO Stadium de Los Ángeles. Y como siempre, quiero conocer sus opiniones de lo que sucedió ya en el cierre de los 16avos de final y cuáles son los equipos favoritos para meterse en los cuartos de final. Ya en 3 días conoceremos a todos esos 8 equipos, los 8 candidatos al título, porque ahí sí me parece que ya empieza a definirse mucho con un número tan reducido de equipos luego de ser tantísimos en el inicio de esta League's Cup. Entonces, quiero conocer sus opiniones aquí abajo en los comentarios del video y aquí evidentemente estaré para cubrir todo lo que suceda. Creo que el día de mañana no voy a subir un video solo por el único partido que hay entre Dallas y el Inter Miami, entonces me esperaré a publicarlo con los partidos que se jueguen el lunes, y ahí ya lo haré, pues lo del lunes y también lo del martes por separado. No sé, pero bueno, igual estén aquí pendientes porque le voy a dar un seguimiento muy de cerca a esta League's Cup, y como siempre nos vemos en un próximo video hablando de esta competición.